Hey, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, Rosa, aquí estamos en un nuevo video. Ahorita nos dirigimos hacia el monumento de José María Morelos. Ahorita les voy a presentar a un nuevo integrante que se nos une a Orfenheim. Es el bote. Ahorita ya lo están viendo. Y vamos hacia allá. También para comentarles que aquí se sube todo tipo de videos. Porque muchos van a decir, no, pues, ¿qué van a subir? ¿Qué van a subir ustedes? ¿Qué exploraciones y qué sobreviviendo y comida? Aquí de todo, o sea, aquí van a subir de todo. Y lo que les guste, lo que les interese. Y vamos a ir subiendo videos de todo. Pues ahorita nos vemos, ahorita en este video va a ser más que todo de cultura. Hacer algo así como más cultural del monumento. Y pues ya ahorita nos vamos a ir, Rosa. Ya estamos llegando. Ahorita nos vemos. ¿Qué onda, Rosa? Ya estamos aquí en el monumento. Aquí está el bote. Ya nos está esperando. Dejo bajo el carro. ¿Qué onda, bote? ¿Qué onda, Rosa? Yo soy el nuevo integrante de Offering. Y aquí, como me dice mi compañero Lechu, yo seré su guía de hoy aquí en el monumento a José María Morelos. Bueno, raza, aquí comentándoles dar una disculpa por lo de Alan. Él no está así. Él, sinceramente, es algo así, la verdad. Bueno, aquí, como les dije, estamos en el monumento. Podré ser el día de hoy. Y ya estaremos subiendo videos más adelante. Cualquier cosa, denle like y suscríbanse. Raza, aquí andamos. Aquí con el bote, ahorita vamos a ir hacia allá, hacia arriba. Más que me llamó la atención los candados estos. Ya que, pues es lo que hacen en ¿dónde? Creo que allá en la Torre Eiffel. ¿La Torre Eiffel? Sí, claro que sí. Pero yo creo, ¿verdad? ¿Qué lo ponen aquí, dime? Nada, sinceramente, aquí viene la gente y pues deja sus candados, sinceramente, por sus parejas más que todo. Pero está bien, es algo bonito, sinceramente, la verdad. Es algo como para que esté unida la relación, algo así. Pues casi, casi, digo que es para reforzar la relación. Porque estás dejando huella en un lugar. Ya está, Rosa, vamos a proceder a subir. Vamos para cerrar. Perdón, arrancaba rápido. Ya está. ¿Dónde vamos? Vamos al medio, donde está la estatua. Vamos a... Aquí consta de tres partes, Rosa. Botito nos va a llevar hacia al monumento. Sí sabes cómo se llama el monumento, ¿verdad? Avenida... No. Se llama Monumento José María Morelos. Ya saben, Rosa. Los que quieran visitar, está muy bonito aquí. Ahorita Botito nos da una explicación. Yo voy a decir que vaya, Rosa. Aquí Bote nos va a dar una pequeña explicación de estatua. Aquí estamos abajo. Entonces, Bote. Sí, aquí está la estatua de José María Morelos. Yo que aproximadamente tiene ya un buen tiempo. Años 50 creo que se inició a ponerla aquí cuando, sinceramente, no, pues no era nada aquí. Cuando era muy poco. No estaban muchas casas hasta que pues se fue invadiendo más y más, y sinceramente es un lugar muy bonito aquí. Muy buena vista, buen clima, fresco de hecho, la verdad, muy bueno. Bueno, Rosa, como les digo, pues aquí estamos, aquí vinimos, quisimos grabar. Estamos en la parte de medio, vamos hacia arriba, arriba está una iglesia, pero allá tiene una vista más elevada de esto, ¿verdad, Bote? Sí, adelante. Vamos hacia arriba.
lado que ven aquí ya es el, pues, el punto más alto, sinceramente. Y ahí pueden ver, ahí está la iglesia. Muy bonita, y también la cruz. La verdad, sin palabras, muy buen lugar. Y pues acá también tenemos una muy buena vista de pues, nuestro Monte Morelos, Nuevo León. Tierra naranja, como dicen. Este, aquí tiene su plaza, el cine. Tenemos acá por este lado lo que es el parque. Mucha gente hace ejercicio. Y pues ya lo que es más para allá, la plaza principal, la iglesia. También muy buen lugar para visitar. Así que pues, si gusta venir. Aquel bote, aquel puente que está allá en naranja, ¿cómo se llama? Ah, ese puente, no, ese puente es muy famoso. ¿Por qué? ¿Por qué famoso? Porque cambió muchas veces de color. ¿Cómo le dicen? Antes era el puente negro, y ahorita como puedes ver ya sabes de qué color es, naranja. ¿Y qué historias se cuentan ahí o qué onda? Oye, pues, dicen, ¿verdad?, que se aparecen muchos espantos, no sé yo, por causa del tren. Bueno, raza, pues vamos a... El puente ahorita nos llamó la atención. Si después vamos a venir a verlo ahí, noche y todo. Pues ahorita vinimos aquí nomás, fue como les dije, un video informativo, de cultural. Vinimos aquí a ver el monumento, ya está en un lado, ya estamos del tamaño de él. Un video leve, como les dije, van a venir videos, vamos a subir videos de todo tipo. Bote, nuevo integrante, dejen su like y suscríbanse, raza, para más videos, ya sea culturales. ¿Qué más vamos a hacer? Ah, puede ser de todo. Exploración. Sketch, de todo. Ya tengo videos buenos preparados para ustedes. También puede ser a la gente. Entrevistas también, bromas y todo eso, raza. Que vendrán después. Dejen su like.